Good evening. Good Hello. Evening. Good evening. How Good are evening. You doing? I'm fine. I'm fine, thank you. Awesome. Perfect. Thank you for asking. How are you doing with the platform? Almost finishing? Sorry, no. No? Not yet? Not yet. Okay, no worries. Remember that it's important to finish. So you have, today we're going to finish section number 4, and you will have Friday, Saturday, and Sunday to complete the exercise. Me silencié, perdón. Van a tener viernes, sábado y domingo para completar la plataforma hasta la sección 4. Ahora terminamos la sección 4 y acuérdense que cualquier cosa con los ejercicios me pueden escribir a mí personalmente o pueden escribir al grupo. No hay ningún problema. And I'm going to be checking my phone from time to time. Voy a estar revisando mi teléfono a ver si alguien necesita ayuda. So don't worry. Okay, what do you remember about yesterday class? ¿Qué se acuerdan de la clase de hoy? De ayer, perdón. ¿Qué recuerdan? Hola, hola. Estuvimos viendo el clima, el tiempo, the weather. Okay, so we started with the present continuous. We studied weather, And basically we studied present continuous statements, right? Veíamos cómo hacer oraciones en present continuous, affirmative and negative statements. Esto lo vimos ayer. ¿Y para qué decíamos que sirve el present continuous? Indica algo que estamos haciendo. Indica algo que está sucediendo o que estamos haciendo en el momento. Excellent. Thank you so much, Walter. Okay, here we have one example, and this is just like a review. Tenemos esto como un repaso, ¿verdad? Las oraciones decíamos que se van a formar utilizando subject, verb, be, el verbo to be como auxiliar, am, is, are. Luego un verbo principal agregándole ing y complement. For example here, she is kissing Santa Claus, right? Ella está besando a Santa Claus, right? El sujeto, she. Verb to be, is. Verbo principal, kiss, y le agregamos ing. Kissing and then the complement, Santa Claus. Moving on to the negative ones. Para las negativas decíamos la misma estructura, nada más que después del be, después de am, is, are, vamos a agregar el not. Subject, verb, be, plus not, then main verb, plus ing and complement. So if you see the picture here, he is not working in the office, right? He is the subject, is the verb be. Not, work, es el main verb, y luego agregamos ing and the complement, in the office. Y así es como hacemos las negatives. Now, let us practice. Vamos a practicar, vamos a ver estas imágenes, y ustedes van a hacer oraciones en su cuaderno utilizando la estructura del present continuous. ¿Qué está sucediendo o qué no está sucediendo en esta picture? Van a hacer oraciones afirmativas o negativas acerca de lo que ven ahí. Por ejemplo, yo podría decir, ellos están celebrando. ¿Cómo diría eso en inglés? ¿Ellos están celebrando? They are celebrating. Celebrating.
Cuando los verbos terminan en E, excepto el verbo to be. Solo los demás verbos que terminan en E, como celebrate, se le elimina la E y se agrega ing. Eso es cuando estamos escribiendo. Ok, they are celebrating St. Patrick's. Una negativa podría decir, ellos no están bailando. ¿Cómo diríamos eso en inglés? They are not dancing. Dancing. Excellent. They are not dancing. Okay, and so on. Ahí hay para que saquen muchas oraciones. Les voy a dar unos 2 minutitos máximo para que hagan sus oraciones. Try to make affirmative and negative statements. Okay, let's check your sentences. Volunteers? Volunteers to share your sentences? Okay, I have Walter. Yes, yes. Walter? Okay. They are talking on the blog? Okay, they are talking on the blog? Excellent. They are not leaving. That's excellent. Thank you so much, Walter, for your participation. Your sentences are correct. Any other participant? Any other volunteer? No more volunteers for this one? They are happening. They are, and then we need a verb. Necesitamos. Happy, creo que escuché happy. Happy no es verbo. Tenemos que usar un verbo. Isaac. Yes, they are meeting in the temple bar. Excellent. They are meeting at the temple. ¿Cómo se llama? At the temple bar. Excellent. And they aren't driving. They aren't driving because they are drunk. Okay. Excellent. Excellent.
samples. And the other? Okay, let's move to the next picture. They are wearing green suit. They are wearing green suit. Okay, excellent. Very nice. Okay, now let's take a look at this one and try to make sentences. Vamos a ver esta, analizar qué está pasando y hacer un par de oracioncitas acerca de esta picture. Okay, volunteers. Walter. Okay. First, they are watching a movie. They are watching a movie. Excellent. They are not talking for cell phone. They are not talking on the cell phone. Excellent. Excellent. And another volunteer. They are eating popcorn. Okay, excellent. Thank you so much. Any other? Por ahí escuché a alguien más que quería participar. He is eating popcorn. Okay, excellent. He is eating popcorn. Another? They are not listening to music. They are not listening to music. Excellent. Any other? Okay, creo que con esas estamos. Next one. Let's write sentences about this. Okay, let's share your sentences. What do you have? What do you have? Walter? Okay, he's buying the vegetables. Okay, excellent. Well done. Any other? Order, order. She is buying vegetables.
vegetables. Vegetables, excellent. She is buying vegetables, excellent. Another? They are not shopping anywhere. Okay, excellent. A negative one, una negativa, and it's well done, excellent. Another volunteer? Me. Yes. He is not helping. Excellent example. Now, okay, you've been doing a very nice job with affirmative and negative statements. Hicieron un excelente trabajo. Gracias por su participación. Pude ver que lo estaban haciendo bien con las participaciones que tuvimos. Ahora, vimos ya affirmative and negative statements, right? Con el presente continuo hemos hecho oraciones afirmativas y negativas. Ahora vamos a aprender a hacer yes, no questions en present continuous. Ahora vamos a aprender a hacer preguntas utilizando el present continuous. ¿Qué tipo de preguntas? Las yes, no questions. Larry, veo que levantó la mano. Hola. Hola, hola. No le escucho, Larry. Bueno. Ok, si no puede escribir en el chat, Larry, no sé si fue errorcito porque ya no veo la manita. Ok, vamos a ver, con las yes, no questions, acuérdense que les mencionaba al principio, como en la sección 2, que empezamos a ver qué son yes, no questions, son las de respuesta corta, ¿verdad? Preguntas que pueden responder con un sí o con un no. Adicional, usted puede dar más detalles. La estructura en esta, en este tiempo de presente continuo, es, primero vamos a poner el verbo to be. O sea, vamos a iniciar escribiendo am, is o are. Luego vamos a mencionar el sujeto. Luego el verbo principal con ing, algún complemento. Y finalmente el signo de pregunta. Vamos a ver el video en el que nos explican cómo se forma este tipo de preguntas. Luego, claro, lo vamos a discutir y a hacer ejercicios para que nos quede como más completa la práctica. Muchos hi. Vamos a esperar que se ponga bien. In this class you'll learn how to form yes or no. Hi everyone. In this class you'll learn how to form yes or no questions in the Hi everyone. No sé qué pasa aquí. Vamos a tratar. Está cargando de nuevo, creo que es. Okay, ahí vamos. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing
plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you? The verb is wear, and we add ing to that. That will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat, and in this case I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. Okay, that was the video. And this is quite simple. And the important thing here is that it's mentioning that you have to make your own questions. Tienen que hacer, y como se fijan, preguntas y ponerlas en el discussion forum. Eso, como les digo, es opcional, pero pues suma a la práctica. So, I don't know if you have any questions so far. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No. No? Okay. So, if there are no questions, we will continue practicing. Vamos a hacer la práctica correspondiente a este tema, las yes, no questions. Con eso estamos terminando la sección 4 de la plataforma. Okay? So, es importante que se vayan poniendo al día, ¿verdad? Que terminen, se me va a acabar la carga, que terminen su, sus ejercicios de la sección 4, los knowledge check. Llegar hasta ahí. Acuérdense que esta semana pues es normal, tenemos clases hasta el día de ahora y luego van a tener libre viernes, sábado y domingo para ponerse al día con los ejercicios. Terminamos la sección 4, terminen los ejercicios y si pueden avanzar con la 5 pues sería bueno también. Y cualquier cosa escriban al grupo o escríbanme a mí. Cualquiera va a contestar, ya sea alguno de sus compañeros o yo. Okay, remember the structure, lo que se les explicaba en el video era cómo formar present continuous yes no questions. Se les explicaba que primero va a ir el verbo to be, am, is, are, luego el sujeto, luego el verbo principal. En este caso solo hemos estado utilizando el verbo wear, que es cuando, para decir lo que llevamos puesto, lo que estamos usando en vestimenta, ¿verdad? Y complemento y question mark. Siempre al verbo principal le vamos a agregar ing. Si este verbo termina en e, esos son spelling rules que vamos a ver más adelante. Cómo aplicar el ing. Now, if you look at the answer, si ven a la respuesta, siempre vamos a responder utilizando el verbo to be. Are you wearing gloves? Yes, I am. O, no, I'm not. Is she wearing boots?
yes, she is, or no, she's not, or no, she isn't. Hay dos maneras de contractar el verbo to be en negativo, recuerden. Are they wearing sunglasses? Yes, they are. Oh, no, they are not. Oh, no, they aren't. Cualquiera de estas formas para contractar. And now it is time to practice. Vamos a practicar aquí el verbo que se nos da es buy. Y tengo esta pregunta como ejemplo. Is she buying a tie? ¿Está comprando una corbata? No, she isn't. Hasta acá llegaría nuestra respuesta corta. No, she isn't. Punto. Luego podemos decir qué es lo que está comprando. O la información verdadera, ¿verdad? No, she isn't. She is buying a jacket. Ya, eso es ya más completa la estructura y estamos practicando. Vamos. Ok, now I would like you to look at this picture. Aquí tengo esta picture y tengo el verbo drink. Vamos a usar todas como complemento. Vamos a hacer una pregunta. Veamos la imagen y hagamos la yes, no question utilizando lo que vemos en pantalla. Podemos participar. ¿Ya? ¿Ya terminaron la pregunta? Ah, hay que hacer las preguntas. Sí, tienen que hacer la pregunta siguiendo la estructura del yes, no question en present continuous. La pregunta y la respuesta. Siempre usamos el I in Y. Sí. Uh-huh. Are they solo una, ¿verdad, teacher? Hola. Hi. Solo una, ¿verdad? Una pregunta. Sí, puede hacer una. Las que, pues, entre más practiquen, mejor, ¿verdad? ¿Ya terminó? ¿Quieres compartir la suya? Sí, solo una he hecho ahorita. Ok, perfecto. Puede compartir. Are they drinking soda? Excellent. No. Are they drinking coffee? No, they are. They are drinking soda. Ah, puede ser de ambas maneras. Como lo hizo primero, estaba bien. Are they drinking soda? Y la respuesta podría ser no, they aren't. They are drinking coffee. O al inverso también, como usted lo hizo. Are they drinking coffee? No, they aren't. They are drinking soda. Está bien de ambas formas. La idea de esto es que ustedes creen sus propias oraciones, que ustedes produzcan sus propias preguntas, oraciones, y que practiquen la estructura, y lo está haciendo muy bien todo el grupo. ¿Hay alguien que tenga algo diferente? Is she drinking soda? Yes, she is. La negación sería no, she isn't. She is drinking tea. Excellent, excellent. Is she drinking soda? No, she isn't. She is drinking tea. Excellent. Okay. Now, let's look at this one. Have a meeting. Do you know what is have a meeting? Reunión. Tener una reunión. Ajá, aquí el verbo es have. Y lo que les decía, ¿verdad? Cuando terminan en E, eliminamos la E cuando estamos escribiendo y escribimos ing. Con todos los que terminan en E, menos be.
Okay, have a meeting. Let's look at the picture, create a question and the answer. Okay, you ready? Ready to share your work? Volunteers? Walter, tengo a Walter y luego tengo a Larry. Vamos, Walter. Are they having a meeting in the work? Question. Yes, they are. Excellent. Thank you so much, Walter. Larry? Larry? Le escuchamos, Larry. No. Se le escucha entrecortado, Larry. No sé si puede escribirla o intentamos otra vez porque no se la escuchó muy bien. Hola. Hello. Hola, hola. Hello. Ahora sí le escuché bien. Are they a meeting? Okay, logré escuchar la pregunta. Are they having a meeting? That's correct. Parece que está teniendo, no sé, yo le escucho entrecortado, no sé los demás. La pregunta sí la logré escuchar. Sí, se escucha cortado. Sí, quizás está teniendo problemas de conexión. Pero la pregunta que escuché estaba bien. Okay, let's give a try to this one. Ride a bike. Montar bicicleta. Aquí el verbo es ride. Lo vamos a poner con ing, eliminando la e. Riding a bike. Hagamos la pregunta basándonos en la picture, utilizando el verbo. Sí.
she riding a bike? See, we have Isaac. Is here riding a bike? No, he is running. Okay, very good. Is he riding a bike? No, he isn't. He is running. Excellent. Thank you so much, Isaac. Do I have another volunteer? ¿Alguien más? Okay, let's move. We have a stretch. And we have this picture. Do you know the meaning of a stretch? What is a stretch? ¿Qué es a stretch? ¿Estrés? Stretch. No es estrés. No, stretch. Estiramiento. Estirarse. Ajá, estirarse. Estirar, right? That is a stretch. Okay. Let's build a question with the answer. ¿Tenés correr? No. No. Estiramiento. Sí, stretching. Stretching. Sí, stretching. Okay, ready? Ready. Okay, let's listen. She is stretching. Is she stretching? No, she isn't. She is jumping. Okay, excellent. Just remember, is she stretching? That's okay, excellent. Any other? Tenemos otra por ahí. Walter. Okay. Is she stretching in the park? Yes. Yes. Excellent. Is she stretching in the park? Yes, she is. Excellent. Thank you so much. Is there any other? ¿Hay algo otra que esté diferente por ahí? Or, yo, una. Okay, dígame. Is she running a fresh air? No, she isn't. She is stretching. Excellent. Well done. Okay, let's move on to the next. Go to the beach. And this is go is the verb. Aquí tenemos el verb. Go to the beach. And we have this picture. Okay,
let us check your work. Volunteers? Volunteers? Are they going to the beach? Yes, they are. And negative? No, they aren't. They are walking in the desert. Okay, excellent. Okay, perfect. Nice. Any other volunteer? Okay, any other volunteer? Yo tengo una. Okay. Are they going to the park? No, they aren't. They are going to the beach. Excellent. Well done. Congratulations. You did it excellent. Another? Are they going to the beach? No, they aren't. They going to the river. Oh, excellent. To the river, as el guate. Now they are going to the river. The Lempa River would be great. Excellent. You're doing an excellent job. Awesome. Another volunteer? Walter. Are your family going to the beach? Yes, they are. Okay, excellent job. Thank you so much for your participation. You're doing it great. Lo hicieron excelente. Vamos a ver este. Watch TV and we have this picture. Vamos a hacer otro ejercicio con esto. Okay, what do you have? They are like watch TV. They are, okay, si empezamos con el sujeto, they are, entonces es oración. Remember for question, para la pregunta damos vuelta. Are they? Vamos a hacerla de nuevo. Are they like to watch TV? Okay, are they, y el verbo sería watch TV, aquí agregaríamos el ing and watch. Are they watching TV? No.
Are they liking dancing? Like are dancing. They liking dancing? That can be an option. Puede ser una opción, yes. Okay. Excellent. Otro que se puede usar, enjoy. Enjoy, disfrutando. Are they enjoying dancing? That could be one. Any other option? ¿Tienen algo otra opción, alguna diferente? Walter? Una parecida, pero la pregunta es diferente. Are the parents watching TV? No, they are dancing in the dance school. Excellent. You did a very nice job. Any other? ¿Hay algo otra diferente? Okay, so lo hicieron muy bien. Vi que estuvieron ocupando mucho su imaginación para crear muchas diferentes opciones. That is perfect. You're using your vocabulary, which is great. Okay, next practice. We're going to write 5 yes, no questions. Ahora ustedes van a escribir 5 yes, no questions. Ya, no les voy a ayudar, no les voy a enseñar pictures, verbos, no, ustedes las van a hacer, yo sé que pueden hacerlo. Han estado haciendo un excelente trabajo, les agradezco a todos por su participación. Ahora vamos a este ejercicio para ya como ya, firmarnos mejor. Getting groups and practice speaking by asking and answering the questions. Vamos a escribir 5 yes, no questions. Luego los voy a poner en grupo para que usted practique. Preguntando y respondiendo esas preguntas. Por ejemplo, aquí tengo 3 ejemplos de oraciones, de preguntas, yes, no question in present continuous. I can ask, for example, if I am working with you. Digamos que estamos en el mismo grupo y yo ya escribí mis 5 preguntas. Ahí tengo 3. I can ask, Walter, are you cooking dinner? No, I am not. I am studying. Okay, excellent. Thank you. Isaac, are you living with your parents? No, I'm not. Okay. Susana, is your father retired? Retired is jubilado. Is your father retired, Susana? No, I am not. Your father? Is your father retired? Not. He is not. Excellent. There you go. So you can say no, he is not, or no, he isn't. Okay, les voy a dar 5 minutos para que escriban las 5 preguntas, muy poquito. Les voy a dar 6, uno más. 6 minutos para que escriban 5 preguntas. Ahí tienen 3 ejemplos para que se vayan guiando. 5 preguntas. Ya cuando pasen los 6 minutos, los voy a poner en grupo para que puedan hacerse las preguntas y responder, así como acabo de hacerlo yo con ustedes. Ahorita solo escriban las 5 preguntas. Thank you.
Teacher, una pregunta. Yes. Yo vi, no es nada lo que estamos haciendo ahorita. Yo vi que íbamos a tener examen. Sí, son dos exámenes. Están en la plataforma. En la plataforma. ¿Y lo vamos a hacer así en reunión o en la plataforma lo vamos a responder el examen? Sí, el examen lo van a responder en la plataforma. ¿No ha hecho ningún examen hasta ahorita? No, yo ahorita he estado llenando nada más los las, los que se están esos, los knowledge check. Los knowledge check. Esos son los que he estado llenando. Ajá. Ok, si se fija acá donde está el primer examen es después de la sección 3. Acá veo la sección 3 y después de la sección 3 está este midterm exam. Me voy a meter a la sección para que vea cómo. Lo último que tengo en la sección 3 es el knowledge check, que esto ya, ya pasamos esta sección. Ok, si se fija, aquí estoy en la sección 3, están los videos, Are You From Seoul, todo esto ya lo hicimos, ¿verdad? Yo le doy aquí donde dice siguiente. Ya terminó todos los ejercicios que dicen knowledge check y le di siguiente. Sección 3, pero aquí dice midterm. Este ya es el examen. El primero que veo acá es un listening. Tengo que completarlo. Luego me voy al siguiente ejercicio. Completo aquí siguiendo las instrucciones y así. Ya al terminarlo, cuando usted le da siguiente, ya llega a la sección 4, que es la que estamos terminando ahora. Y así mismo les aparece el examen final después de la sección 5. Es solo de irle dando siguiente y ahí están los exámenes. Muchas gracias. Ok. I don't know if you're ready with the questions. Si ya están listos con las preguntas. Los voy a poner en grupo para que practiquen las preguntas. Tenemos 5 minutos para practicar. Ask questions and answers. So we're going to create the sections and the... three sections. Okay, ahí tienen la invitación. Hello. Okay, in this group there is Patricia, Brenda. Hello. Parece que se salió una. Okay, so you can start practicing. Walter le puede preguntar a Brenda o Brenda le pregunta a Patricia, Patricia a Walter. Ustedes deciden quién empieza. Okay. Okay, hello. Hello. Okay, comienzo yo por ser el único varón. Dale, dale. Okay, Patty, are you buying online? Are you buying online? No sé qué significa eso, buying. Buying a lamp. Buying, comprando.
No. No, I not. Okay, good. Continue. I am studying class English. Okay. Are you running in the stadium? Are you running in the stadium? ¿Te gusta correr en el estadio, algo así? Estás corriendo en el estadio. Está corriendo, ya. Yeah. Acuérdate que son preguntas. Are you running in the stadium? Okay. No, I am not. Very good. Good job. Continue. Okay. I'm not drinking nothing. Okay. Good. Elena. Okay. Are you taking a shower? No, no, I haven't. No, I am not. Ah, no, I am not. Susan. Ya se fue. Elena. Are you driving in the city? Driving? No, I am not. Yes, you are in class right now. Okay. Are we have a practice? Are we having? Yeah. Are we having a practice? Yes, we are. Okay, I heard some of you practicing and you are doing a very nice job. Remember that this is just practice. Con esto terminamos. Escuché, hicieron un buen trabajo. Sé que esto requiere mucha práctica. La próxima semana seguimos con este tema, solo que vamos a repasar las yes no questions y vamos a hacer también WH questions para la próxima semana. Remember, tomorrow no classes tomorrow, so tienen que ponerse al día, completar todo hasta la sección 4 y si pueden avanzar en la 5, pues bien. Cualquier dificultad con algún ejercicio pueden escribir al grupo. Ahí es más fácil porque cualquiera puede contestar o me pueden escribir a mí también. It can be Saturday or Sunday, no matter, no importa. Lo que importa es que ustedes se pongan al día y si necesitan ayuda, pues escriban. So, see you on Monday. Bye. Okay, sleep well and have a wonderful weekend. See you next week. See you next week. Next week. Take care. Bye, good night. Bye, good night. Bye.